Nelson Arroyo, presidente del Consejo del Instituto de las Telecomunicaciones Indotel, está con nosotros, también dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, bienvenido. Bien, gracias, Cristian, por la invitación. De verdad que me place estar aquí contigo en Encuentro Extra. Qué bueno que está por acá. Antes de lo relativo al Indotel, a sus responsabilidades principales, el discurso del presidente del miércoles último, en el que dijo que la reforma no va. ¿Usted cómo pondera todo esto a la luz de la realidad económica de República Dominicana? Bueno, el presidente actuó acorde a la circunstancia. Ciertamente la gente esperaba que el presidente dijera que la reforma no iba, independientemente de la necesidad de la reforma, porque nadie discute que aquí en la República Dominicana tenemos que mejorar los ingresos para que haya un equilibrio en el presupuesto, porque año tras año los presupuestos son deficitarios en la República Dominicana. Así es. Y eso se debe a que la presión tributaria de nuestro país es una de las más bajas en Latinoamérica y lógicamente en el mundo, anda alrededor de un 14%, mientras que en países similares de América Latina pasa sobre el 20%. Pero el contexto en que nos encontrábamos, con una pandemia cuyos efectos todavía no terminan, porque una de las cosas, Cristian, que hay que determinar es el contexto en el cual vive el país y el mundo. Claro. Yo veo gente haciendo comentarios sobre la situación económica del país como si tuviéramos en una situación normal. O sea, tú estás juzgando un gobierno que en una situación normal está haciendo la cosa buena o la está haciendo mala. Pero lamentablemente no es así. No solamente la República Dominicana ha sido afectada, sino el mundo. Entonces, en ese contexto, el presidente puso los oídos en el pueblo y ante el rechazo que generó la reforma en la población, claro, decidió no hacerla. Alguna gente dice, pero mira, es que el gobierno improvisa. No. Nosotros necesitamos y reclamamos por mucho tiempo, incluso cuando éramos oposición, un presidente que escuchara a la gente. Y como el pueblo es soberano, independientemente que en un momento dado se requiera de una decisión como esta, si el pueblo estaba tajantemente opuesto, no es el momento para imponer una medida. Y eso es algo que hay que prorrogarlo en el tiempo y ver si más adelante están dadas las condiciones para que esto se pueda realizar. Y si no están dadas, pues que no se realice. Pero ciertamente yo pienso que el pueblo respira, porque la situación del país, reitero, lo que espera en estos días por seguir, debemos reconocer que no va a ser fácil, porque hay muchas cosas que están incidiendo en que así no lo sea. Precio del petróleo alto, los commodities en el mercado internacional elevado, lo que puede llamarse ahora la crisis de los contenedores, sí, desabastecimiento total. Esas cosas influyen en el precio final de los productos. Y no se trata ya ni siquiera un asunto de producción local, porque es que todos los insumos en el mundo han aumentado. Y no solamente la República Dominicana, que tiene crisis de precios, lo tiene Latinoamérica y lo tiene el mundo. Entonces, los grandes también. Tenemos que entender ese contexto. Ahora, que la oposición quiera hacer campaña con ese tema y trate de sacarle provecho, no lo entiende, porque para eso está la oposición, ¿verdad? Pero ciertamente la gente consciente debe saber que un gobierno en ese momento hay que juzgarlo por dos cosas: el manejo de la crisis sanitaria, en lo cual los organismos internacionales y todo el mundo ha reconocido que el presidente Abinader ha sido exitoso, y mantener un equilibrio macroeconómico que no degenere, sumado a la pandemia, una inestabilidad general que ponga la economía patas arriba o peor de lo que pudiera estar. Y en esas dos cosas, Abinader, el presidente Abinader ha sacado A. Por lo tanto, nosotros aplaudimos el hecho de que el presidente haya dicho no a la reforma, porque entendemos, al igual que lo entendió él, que el momento era un poco delicado para implementarla.
En el ámbito de las telecomunicaciones, para cerrar el tema, había expectativa de que pudieran generarse algunas cargas, aunque ahí hay un 28%. Uh-huh. Y las compañías de telecomunicaciones siempre han tratado el tema con preocupación. Había espacio, y ya que no hay reforma, ¿cómo queda el sector después, bueno, de esa expectativa? Nosotros, el sector no había generado tantas expectativas, aunque nosotros entendemos, uh-huh, que tarde o temprano, cuando se hable de una reforma integral en la República Dominicana, el tema de las telecomunicaciones tiene que estar ahí. Sí. Y la baja de los impuestos, porque ciertamente garantizar el acceso a telecomunicaciones es vital en esos tiempos. Y los gobiernos tienen que hacer sacrificios e inversiones para lograrlo. Y yo creo que el día que nos sentemos a hacer un análisis de la situación del país, de dónde quitar y dónde poner, indudablemente que entendemos que uno de los lugares donde hay que quitar es en el aspecto de las cargas impositivas que tiene el sector. Eso es una discusión que, como otras, quedan pendientes. Licenciado, las decisiones de Indotel en los últimos tiempos, hemos visto una licitación, una reorganización, distribución del espectro o ganadores con relación a esa licitación en el espectro. En el lenguaje más sencillo, ¿qué significa esto? ¿Qué beneficio pudiera tener el cliente de las compañías de telecomunicaciones? ¿Cómo esto organiza toda la situación de las telecomunicaciones en la República Dominicana? Bueno, nosotros, al llegar al Indotel, comenzamos una serie de reformas desde diversos ámbitos, ámbito administrativo, ámbito operativo, ámbito regulatorio, etcétera, etcétera. Y lo primero que hicimos fue, en el ámbito administrativo, establecer correctivos para poder hacer que la institución funcionara de manera más efectiva. Por eso produjimos, algo difícil en la administración pública, una reducción sustancial de las nóminas, la de 854 empleados que tenía al nosotros llegar, hoy tiene 650. O sea, redujimos unos 200 empleados. Y eso nos generó un ahorro interno de prácticamente 20 millones de pesos mensuales. Además, redujimos los gastos operativos también. Y gracias a eso, hemos podido incluso hacer las desvinculaciones que se han hecho. Hemos pagado más de 400 millones de pesos en prestaciones laborales. No se le debe un centavo a nadie. Qué bueno. Usted no ha escuchado un solo reclamo de nadie de parte del Indotel. Y encontramos la institución con una deuda con proveedores, no muy elevada, pero de unos 27 millones de pesos. Hoy en el Indotel no se le debe un centavo a nadie y tenemos disponibilidad de fondos ascendente normales a unos 300 millones de pesos sin los aportes extraordinarios que se han producido ahora con las licitaciones y otros hechos que hemos hecho, que hemos realizado. Por ejemplo, en el aspecto regulatorio, como usted decía, los contratos de concesión con las empresas telefónicas estaban pendientes desde la modificación de la ley 153-98. O sea, que mandaba que un año después se hicieran los contratos de concesión. Y esto se extendió por 20 años. Increíble. Y nosotros en un año hemos logrado ya que todas las prestadoras, las tres prestadoras de servicio, renegocien su contrato de concesión. ¿En qué va a beneficiar esto al Estado y al pueblo? Bueno, en esa renegociación hay ingresos, que en este momento caen muy bien, ingreso fresco al Estado. O sea, por ejemplo, una de las compañías va a pagar en 5 años, pero 9 millones de dólares cada año, unos 45 millones de dólares, y contraen obligaciones de hacer unos 35 millones de dólares. Obligaciones de hacer conlleva poder llevar la comunicación, la tecnología a lugares apartados del país, desplegar redes en lugares que nunca lo han tenido, lo que va a provocar dos cosas: mejoría en el servicio y a la vez cobertura en lugares que no se tienen. Entonces, las tres compañías, todas,
en esa renovación del contrato de concesión han tenido que asumir obligaciones de hacer. Y eso era algo que estaba pendiente, que lo logramos. Eso al margen de lo que fue el 2, que después se convirtió en 1, del desarrollo de las telecomunicaciones. Sí, aunque yo debo aclarar que en ese aspecto que se ha manejado, ciertamente el 2 no se convirtió en 1. Es un asunto de flujo de caja. La verdad es que... Traduzcan. Bueno, tú tienes, cuando recibe el aporte por el CDT, que es la Comisión de Desarrollo de las Telecomunicaciones, ese 2%, tú tienes que mandar 1 al gobierno central, pero te lo devuelve 30 días después. ¿Sabes lo que te crea un flujo de caja? ¿Y los gobiernos devuelven? Sí, sí. Bueno, nosotros lo hemos... Bueno, cuando nosotros llegamos no se estaba mandando, vamos a ser cierto. Nosotros comenzamos a mandarlo como se establecía y hemos recibido mes tras mes la devolución. O sea, que ciertamente en ese aspecto lo que pasa es que han bajado, hubo un momento, un boom de las telecomunicaciones, que el Indotel recaudaba y tenía mucho dinero. Un momento que el Indotel emprendía proyectos y apoyo a muchas cosas que no tenían que ver nada con telecomunicaciones, porque había abundancia de recursos. Okay. Ahora no, cuando nosotros llegamos, te reitero, teníamos deuda en vez de superávit, y hemos logrado crear el superávit, pero ha sido en base a esfuerzo recaudatorio. Hemos aumentado las recaudaciones y hemos reducido los gastos. Entonces, te decía, reforma administrativa. Ahora, en reforma operacional, por ejemplo, en el ámbito de las estaciones radiales ilegales, nosotros hemos cerrado más estaciones en un año que en los últimos 10 o 15 años de gestiones anteriores. ¿Cuánto? ¿10, 20, 15? 45 en total hemos cerrado en nuestro primer año de gestión. ¿Y cómo pueden operar tantas estaciones ilegales en un país tan pequeño? Fácil, si no hay una supervisión y no hay una voluntad para cerrar, y tú le dices al compañerito del partido, ponte ahí, prende, y yo me voy a hacer loco. Cuando nosotros llegamos, dijimos, compañero o no compañero, aquí vamos a regirnos por la ley. Vamos a limpiar el espectro radioeléctrico y posteriormente entonces, cuando ya esté todo organizado, veremos los espacios disponibles que tenemos y vamos a hacer licitaciones para que acorde a la ley, pues el que quiera acceder a tener una emisora y cumpla con los requisitos y gane su licitación, la tenga. Pero las cosas no pueden ser desorganizadas, por eso tú ves cómo el espectro, tú viajas para el interior del país y ves las interferencias entre una emisora u otra porque no hay una regulación. Es como una ciudad que se organiza cada quien poniéndose donde quiera. Entonces tú tienes calles estrechas, lugar difícil de pasar, porque ha habido un crecimiento desorganizado y eso mismo estaba pasando con el problema de la proliferación de emisoras ilegales en la República Dominicana. Entonces, hemos regulado eso también. Así como hemos trabajado para lograr que para final del año 2022 la televisión digital terrestre, que es un discurso de 10 años, hablar de que la televisión digital, pero era solamente un enunciado. Nosotros inmediatamente llegamos, elaboramos los equipos para trabajar en eso, hicimos las mesas técnicas, invitando a los propietarios de canales a sumarse a un diálogo fluido, que lo hemos ido llevando, hemos ido resolviendo cosas. Por ejemplo, nosotros habíamos planteado que las estaciones televisivas funcionaran con 3 MHz. Muchas estaciones dijeron que no, que para ello era factible funcionar con 6 MHz. Y después de hacer audiencia pública y escucharlo, decidimos que sí, que tenían razón, porque eso es lo que queremos. Un gobierno que escuche, que dialogue, que no imponga, porque en una democracia las cosas no se imponen. Las cosas surgen del consenso y ya estamos preparados para eso. Vamos a lanzar a principio de año una licitación para la adquisición de cajitas convertidoras
que son aquellas que van a permitir que una televisión análoga, un aparato de televisión análogo, pueda convertirse en digital. ¿Ya? Una persona de clase humilde que no tiene un televisor inteligente, un televisor moderno, que pueda recibir la señal digital, entonces el gobierno dominicano va a suplir esa cajita convertidora que va a permitir que ese televisor poco moderno pueda convertirse en moderno y que la gente humilde del rincón más apartado del país pueda recibir los beneficios de una mejor calidad, tanto en la imagen como en el sonido, que representará la implementación de la televisión digital terrestre en la República Dominicana. Entonces, todas esas cosas lo estamos haciendo, y estamos elaborando el Plan Nacional de Banda Ancha, que va a permitir una mejora de la infraestructura ya instalada, porque hay muchos lugares con infraestructura de poca calidad. Nosotros pensamos llevar una gran cantidad de municipios fibra óptica, de forma tal que la señal, la calidad del internet pueda mejorar significativamente, y a la vez llevar conectividad a comunidades que no la tienen. Eso a un año, a cuatro años. Bueno, tenemos un proyecto, o sea, a cinco años. Incluso, tú sabes que te decía ahorita con la obligación de hacer que han asumido prestadoras, el compromiso de esa obligación de hacer es, ustedes tienen tantas comunidades que tienen que conectar, las comunidades que nunca han recibido señal ni telefónica, ni internet, ni nada. Entonces, todo ese tipo de cosas es un gran paquete que estamos realizando en solo un año de gestión, y lo reconoce todo el sector. Dice, nosotros lo felicitamos, ustedes han hecho en poco tiempo lo que ciertamente no se había hecho en mucho tiempo. Y estamos, reitero, llevando orden al sector. Todo el mundo sabe que en nuestra gestión no hay vaca sagrada, que todo el mundo tiene que regirse por la ley. Nosotros no somos el verdugo. Le hemos dicho que queremos conversar, y si tenemos que buscarle la vuelta a cualquier cosa, se la buscaremos, siempre y cuando no se viole la ley. Bueno, vamos a comerciales. En breve continuaremos con Nelson Arroyo, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel. Continuamos este encuentro extra con Nelson Arroyo, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel. Licenciado, usted hablaba de la... no había vacas sagradas, de que se escuchaba a todo el mundo y se trataba de actuar, o sea, usted actúa con apego a la ley. Sin embargo, hemos escuchado después de las licitaciones y las informaciones relativas a ganadores, ¿no? Algunas quejas de algunos de los actores, hablando incluso de posiciones dominantes de participantes en el negocio. ¿Y qué pasa con esta parte? Bueno, no, eso no tiene que ver directamente con la licitación, porque la licitación tenía derecho a participar todo el que quisiera. Solamente participaron dos, la empresa Claro y Altiz. La demás, aunque se inscribieron siete, finalmente no hicieron ningún tipo de oferta y no participaron. Lo de posiciones dominantes, eso es un asunto que nosotros lo venimos estudiando. El Indotel había ordenado un estudio con una compañía internacional para determinar eso. Y precisamente vimos que en esta semana una de las prestadoras hizo una rueda de prensa, el Indotel anunció, y a nosotros nos sorprendió porque hace tiempo nosotros venimos trabajando en eso. Incluso ya hemos dictado resoluciones que van encaminadas en esa dirección. Y en su momento anunciaremos al país y conjuntamente con el anuncio las medidas que nosotros tomaremos para equilibrar el asunto. O sea, ¿cuáles medidas tomar? Porque no es que una empresa no tenga posición dominante, sino es qué tipo de reglas se ponen para hacer que la competencia sea leal y efectiva en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo. O sea, nosotros estamos trabajando todos los temas, como lo que tiene que ver con los cargos de interconexión,
local o interconexión tiene que ver con el destino final de una llamada. O sea, ¿cuánto debe pagarle una prestadora que termine una llamada en la red de otra? Exacto. Si es muy alto, local o interconexión implica que los servicios, el pago que tiene que hacer el cliente también terminará siendo alto. Y todas esas cosas nosotros las estamos regulando. En contrapelo a veces de los mismos prestadores que no quieren que le cambien las reglas de juego y sobre todo si esas reglas que cambian podría entender en principio que no les son favorables, pero nosotros estamos dialogando y seguimos avanzando en la implementación de todo ese tipo de medidas que tiene un objetivo fundamental, que se mejore el servicio y que a la vez ese servicio llegue con la calidad que deseamos y al menor precio posible al consumidor, que pueda haber una satisfacción del consumidor. Es como yo le digo a ellos, miren, aquí tenemos que cuidar lo que tenemos. De forma tal que las empresas sigan ganando dinero, porque todo el mundo sabe que las empresas se construyen no es para dar beneficencia, sino es para ganar dinero, en eso estamos claros. Ahora bien, hay un consumidor que es el que te permite que tú ganes dinero, que de una forma u otra debes recibir algunas satisfacciones que le haga sentirse cómodo, a gusto con el servicio que recibe. Licenciador, las quejas de clientes de compañías que a veces dicen, uno compra un paquetico, uno compra esas cosas de 100, pero la impresión que da es que al consumir 20 ya se acabó. ¿Cómo ustedes vigilan eso? Mira, nosotros, una de las cosas también que hicimos cuando llegamos al Indotel es que nosotros no teníamos mecanismo ni siquiera para medir la calidad del servicio. Wow. Indotel alquilaba unos equipos. El último alquiler que se había hecho era en el año 2018 para realizar la prueba Drive Test para medir esa calidad. Nosotros cuando llegamos licitamos y compramos esos equipos. Ya hicimos la primera medición, que precisamente una nota de prensa que dio la compañía Viva se refería a eso, y estamos ahora, ya le dimos a conocer a la prestadora los resultados de ese estudio, se lo pusimos sobre la mesa, como era la primera vez que se realizaba en mucho tiempo, le decimos, miren cuál es el desempeño, ahora nosotros queremos mejoría, estamos realizando un segundo estudio en el cual ya nosotros comenzaremos a tomar medidas. ¿Pero qué decía ese primer estudio? ¿Esos hallazgos principales realmente se engañaba al cliente vendiéndole algo y dándole menos? Bueno, esa primera parte nosotros no quisimos utilizarla porque los técnicos nosotros estaban adecuando, aprendiendo, etcétera, etcétera, y podía haber algunos fallos. Pero ciertamente siempre se encuentran cosas. Por ejemplo, nosotros estuvimos evaluando la aplicación de la resolución que determinaba que para tú sacar un aparato telefónico debía dejar tus datos en la telefónica, etcétera, etcétera. Hicimos un primer metreo sobre eso y no arrojó los mejores resultados. Pero como fue el primer estudio, nosotros seguimos repitiendo porque creo que lo que te he dicho es que cuando ya nosotros vayamos a tomar decisiones es porque hemos agotado todas las vías amigables posibles, claro, y de que ciertamente nadie piense que nosotros estamos entorpeciendo la inversión, pero la decisión que tengamos que tomar la vamos a tener que tomar. En lo que tiene que ver, como tú decías ahorita, los paqueticos y cosas, muchas veces ahí hay muchas incomprensiones y cosas, pero y nosotros no tenemos la forma tan efectiva de medir eso, ciertamente. Pero estamos tratando de avanzar en nuevas tecnologías y cosas que nos permitan pues, dar un servicio mucho más efectivo y una regulación mucho más efectiva. Con relación a una serie de cargos a veces que aparecen, uno dice, bueno, todo esto, ¿dónde viene? A veces no acaba de entenderlo. Y ahí también le coloco lo de la publicidad, que a veces se ofertan cosas y da la impresión de que publicidad engañosa. Nosotros, incluso una de las resoluciones que tomamos
fue eliminar el término ilimitado. Recuerda que se decía servicio ilimitado. Servicio ilimitado. Entonces nosotros eliminamos, ya tú no oyes eso porque mediante resolución lo eliminamos y nos mantenemos dándole seguimiento. Hay un departamento de atención al usuario, el DAO, que funciona en el Indotel, donde recogemos las denuncias que hacen los usuarios del servicio. Hay un procedimiento que empieza con la denuncia ante un representante, luego pasa al departamento de denuncias y quejas. Hay un departamento de conciliación y si no se logra una conciliación, luego pasa a cuerpo colegiado, que es una cantidad de profesionales de diversas áreas que ven el caso y toman una decisión. Muchas veces a favor del usuario, otras veces, si el usuario no tenía razón, a favor de la prestadora. Pero ciertamente le estamos dando seguimiento continuo e incluso le mostramos a la prestadora qué cantidad de quejas llegan en contra de cada una de ellas. Digo, mira, eso está muy alto, ciertamente hay que trabajar, y ellos han reconocido que tienen que trabajar en ese campo. ¿Los porcentos de ganado y perdido con relación cliente-prestador? No tengo el dato así realmente, pero ciertamente ambas, porque hay a veces clientes que hacen reclamos porque tienen desconocimiento del producto que contrataron, etcétera, etcétera. Licenciado, no sé si tiene pero que en ver... muchos casos también tienes razón, sí, lógicamente. Sí. No sé si tenga que ver con ustedes o con un elemento de la regulación, pero uno... hay oferta de lo que le llaman cuando esto a 18 meses, ahí uno puede cambiar el aparato, se lo reciben, qué sé yo, hace muchos años yo entregaba mi aparato, recibí uno nuevo y pagaba $0. De repente he ido y me dicen, no, perfecto, tiene que pagar una diferencia. Yo digo, no hay problema. Y cuando le digo, ¿cuál es la diferencia? Me dicen, $74,000. Bueno, ya. O sea, ese tipo de cosas, ¿ustedes intervienen o algo muy comercial? No, ya en eso. Que las empresas tienen un campo. Ya campo eso abierto. Es eminentemente comercial. En la parte que nosotros hemos estado estudiando. Porque eso no es engañoso también. Medio publicidad, medio oferta engañosa. No, porque yo no veo publicidad que diga que te van a entregar un aparato a $0. Ya esos son asuntos, acuerdos que se dan entre la prestadora y el usuario. Ahora, nosotros, por ejemplo, en lo que sí hemos intervenido, pero estamos sopesando a ver la conveniencia, porque precisamente la prestadora te dan facilidades cuando tú haces, usa el famoso cambiazo. Sí. Pero nosotros hemos querido desligar lo que es el contrato del aparato del contrato del servicio. A ver. Tú sabes que cuando tú haces el famoso cambiazo, tú quedas atado a 18 meses. Correcto. Al contrato. A usted, ok, yo te doy ese beneficio, pero tú no puedes cancelar el servicio si te sientes insatisfecho en 6 meses, y si lo hace tiene que pagar una penalidad. Nosotros hemos estado consultando porque se tomó una decisión de separar eso. Mm-hmm. Una cosa es el contrato del teléfono y otra cosa es el contrato del servicio. Ahora la prestadora dice, bueno, si eso se produce nosotros vamos a dejar de dar el beneficio del cambiazo. Entonces uno tiene que sopesar. Pero yo le digo una cosa, yo le puse el ejemplo en ese mismo contexto. Antes entendía que había un beneficio, las cosas han ido cambiando. Sí. A veces en cualquier tipo de negocio ofrecen algo y ya cuando uno está enganchado lo varía. Entonces yo tenía un aparato hace mucho, le entregaba uno gratis, había un beneficio y digo, bueno, me ata 18 meses, mi decisión. Ahora, cuando usted me dice que tengo que pagar $74,000 y yo le digo, pero ¿y cuánto cuesta el aparato? Me dicen, $94,000. Sí. Digo, y no hay uno menor. No, eso es lo único que hay. Entonces, yo tengo la pesada impresión, no sí. La ligera. La pesada impresión, no, pero solo ya, a este tipo de aparato pague esto. ¿Cuál es el beneficio? Lo que está haciendo otro negocio grande,
tengo que pagar una alta suma y además me está atando. Pero eso no es regulación, ciertamente, es un asunto comercial. Pues, reitero, tiene la opción de no usar el aparato de ellos y comprar tu aparato. ¿Entiendes? No es una facilidad. Pero entonces el llamado cambiazo no es una cosa... Era bueno, una desnaturalización de lo que nació como una oferta. Bueno, pero al tú cliente. Me perdonas, yo no tengo que defender a la empresa, pero tú sabes que todos los negocios cuando empiezan y quieren llamar al cliente, empiezan con grandes ofertas. Claro. Hay locales que hasta dan el servicio gratis la primera semana para que tú vayas, ¿tú entiendes? Pero no es materia de materia. ¿Ustedes tienen algo como lo que ha hecho ProConsumidor en los últimos tiempos? De que cuando llega Black Friday o una de estas fechas importantes, cuidar las ofertas, eso no... Eso es pro consumidor. Eso es pro consumidor, aunque sea ofertas de telecomunicación. Que es un asunto que tarde o temprano, incluso, debería haber una ley que resuma en una sola institución todo lo que tenga que ver con asuntos de usuario. Mm. Porque ciertamente a veces se produce... una situación que tú no sabes a quién la es que le corresponde, una frontera muy estrecha entre eso, una cosa y la otra. Entonces debería haber ProConsumidor atendiera todo lo que tenga que ver con queja del usuario. Mientras tanto, nosotros tenemos un departamento de atención al usuario, lo tiene la superintendencia de banco, lo tiene una serie de instituciones. Pero eso en su momento, yo soy de lo que creo que eso debe tener una sola regulación en lo que tiene que ver con los usuarios. Mira, una situación... No sé si se ha corregido, pero se da mucho tiempo y una vez la viví. Uno en zona de frontera, de repente marca el cero y le contesta un operador haitiano. Mira, eso fue otro de los problemas que encontramos y tratamos de buscar una solución desde que llegamos. Uh-huh. Celebramos una reunión con Conatel, que es nuestro homólogo haitiano. Sí. Y empezamos el proceso, pero lamentablemente tú sabes que la situación que está afectando ese vecino país hace difícil que haya acuerdos bilaterales que puedan cumplirse. O sea, ellos no tienen ni la capacidad técnica y ahora mismo una inestabilidad que uno no sabe realmente qué atenerse. Seguimos las conversaciones precarias. Pero ciertamente es un problema, no solamente en el aspecto telefónico, sino también intervenciones radiales que se dan bastante en toda el área fronteriza. Sí. Pero que eso tiene que pasar obligatoriamente por un acuerdo binacional, porque de manera unilateral es muy difícil. Porque no solamente te digo, el problema no está en intervenciones de allá para acá, también se dan de aquí para allá. Vale. O sea, un asunto, una franja muy... una línea divisoria que tú no sabes, tú no puedes determinar cuándo la cobertura se termina exactamente en esta raya y no pasa aquella. Habría que desarrollar una tecnología demasiado avanzada que todavía nosotros no la tenemos. Y a propósito de esto, en algún momento las emisoras abrieron... Y decían, bueno, yo tengo tanta... Subían potencia, ¿verdad? Sí. Autorizaban 5, 10 kilos, subían 20, 30, qué sé yo, un desorden. Pero también hubo situaciones en que una emisora tenía una frecuencia y esto después que la ley estableció que había que licitar en cada provincia, o sea, usted no me puede abrir que me ocupe el territorio nacional... y abrirme, si está en la capital, en Monte Plata, en la misma frecuencia, como que me extendí, sino que había que licitar en el lugar. Después de la ley, se dieron muchas situaciones de esa naturaleza. ¿Eso es posible corregirlo? ¿Usted ha visto el tema? ¿Lo han examinado? ¿O eso ya, como llaman algunos, que tienen... ¿Cómo le llaman? No es garantía jurídica, es cuando... Como un derecho... Adquirido. Un derecho adquirido. No. Mira, nosotros precisamente analizamos tres facetas para cerrar emisoras. Uh-huh. La primera son aquellas estaciones que no tienen ni acta de nacimiento. No tienen ninguna compañía que lo ampare, nada. Esa ha sido la primera etapa del proceso, okay, que ha conllevado el cierre
de 45 emisoras. Ahora viene una segunda etapa, que es analizar emisoras constituidas, pero que están actuando fuera del marco que la ley le atribuyó. ¿Entiendes? Una emisora, como tú decías, que se le aprobó una concesión para operar en la provincia de San Cristóbal y están operando en todo el sur del país. Una emisora... O que la movieron para acá. Una emisora que se le aprobó para operar en el Distrito Nacional y opera en todo el territorio nacional. Una estación radial que se le aprobó operar con 5 kilos y está operando con 10 kilos. O una estación que se le aprobó un transmisor en el Mogote y lo tiene en Alto Bandera. O sea, todo ese tipo de cosas constituyen también irregularidades que van a ser pasibles de sanciones que puede conllevar al cierre y al inicio de un proceso administrativo sancionador por parte del Indotel contra esas estaciones. Y ya esa segunda parte le hemos ido avisando, hemos conversado con Adora y se está haciendo todo un proceso y ya prontamente estaremos iniciando con esa fase. O sea, que el que esté ilegal, que se vaya poniendo donde el capital lo vea. ¿Eso es radioemisora y televisora? Básicamente eso en estaciones radiales. Con la televisión hay poco problema en ese sentido. ¿Cuántas estaciones de radio tenemos en Porque el país? Tú sabes que no es igual una emisora radial, tú lo con un pequeño transmisor, tú lo enciendes en cualquier sitio. Una estación televisora, hay que montar una infraestructura diferente y no es tan simple como... o sea, tú puedes clausurar la emisora y ese aparato quizás que tenía prendido es de poco valor. Pero lo que tiene que ver con televisión, ya la inversión es mucho mayor y nadie quiere arriesgarse así, por así. Claro. ¿Cuántas emisoras tenemos en el país? No te puedo decir el dato así, tajantemente son tantas. No manejo. Pero más de 100, ¿verdad? Sí, no, pero más de 100 ilegales teníamos. O sea, entre ilegales de primera etapa y ilegales de segunda etapa, son más de 100, lógicamente. Pero este es un país con más emisoras que muchas grandes y con naciones. Más canales. Aquí tenemos 48 canales. En comparación con cualquier país de Latinoamérica, es mucho más. Por eso, cuando planteamos la cantidad de asignación de megahertz, pensamos reducirlo a 3 para poder arreglar la cosa, porque básicamente hay una gran proliferación de canales. Lo relativo a la... a emisoras que se ruedan maliciosamente o que invaden el espectro de otra, que a veces se dan luchas y rivalidades, eso, ¿cómo ustedes lo están manejando? No, pero eso te digo, eso se maneja con el proceso que estamos agotando ahora de determinar que una gente no tenga mayor potencia la que se aprobó, porque si lógicamente tú tenías 1 kilo y está transmitiendo con 2 kilos, tú vas a extrapolarte más allá de lo que se te aprobó y puede invadir otro territorio. Igual también que si tú tenías un transmisor aprobado en el llano y tú lo subiste a la loma, eso te va a dar una cobertura superior a la que originalmente se aprobó. Todo ese tipo de cosas van dirigidos a llevar el sector a la legalidad y al orden. Estamos trabajando en eso y mantenemos conversaciones permanentes con Adora, que es la asociación que agrupa a la mayoría de las emisoras, y mantenemos la comunicación fluida, de forma tal que ellos sepan lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Las nuevas tecnologías podrían implicar, y pienso en YouTube y otros, alguna modificación de la ley de telecomunicaciones, que del 2001. Nosotros 2000, también, del 98. 98. Nosotros también cuando llegamos hemos planteado, hemos puesto sobre la mesa la modificación de la ley 153-98. Correcto. Y hemos comenzado a escuchar pareceres. Hay otras prioridades que tenemos, primero, de organizar lo que tenemos, claro, de implementar las nuevas tecnologías disponibles que tenemos, pero está entre los ejes a implementar la modificación de la ley. O sea, eso será un poquito más adelante, pero tal como tú decías,
la incorporación de nuevas tecnologías y nuevas prácticas. Por ejemplo, la ley 153-98 no incluye ni siquiera la palabra Internet, porque en ese tiempo no había ese gran desarrollo. Aunque la ley 153-98 en su momento fue una ley avanzada. Sí, claro. Y por eso ha podido permanecer en el tiempo sin modificación. Pero toda ley, después de 10, 15, 20 años de ejecución, es un momento para revisarla. Y bueno, y si en la revisión se determina que no procede modificarla, no se modifica. Pero si procede, hay que hacerlo. Mire, permita para finalizar, pedirle una reflexión sobre su partido, el Revolucionario Moderno, en el poder. Uno, los análisis que uno hace es que se parece mucho en las cosas malas, se está pareciendo mucho en cosas malas a su padre, el PRD, como una suerte de herencia maldita de temas de división, de pleitos en el poder, de dificultades, de aspiraciones extemporáneas que dificultan la gerencia gubernamental. Usted que fue legislador, tiene una experiencia importante como dirigente. Su reflexión sobre este tema que desde los medios de comunicación lo estamos observando con preocupación. Bueno, cada ser humano tiene su estilo. A mí, en mi carrera, tú nunca me has visto envuelto en una polémica de ese tipo de cosas. Yo soy de lo que creo que cualquier crítica que tú vayas a hacer, debe hacerla en tu organismo para tratar de buscar soluciones. Lamentablemente, hay personas, que debo decir no son la mayoría. Lo que pasa es que lo que llama la atención son ese tipo de cosas. Tanto ruido. O sea, las cosas buenas no llaman la atención, porque eso no es noticia. Exacto. Si alguien dijo una cosa descompuesta por allá, eso se va a hacer noticia. Si alguien dijo algo bueno, o 10 dijeron algo bueno, eso pasa desapercibido. Entonces, uno, dos o tres ruidos, inmediatamente son amplificados por los medios, que ese es su trabajo, lógicamente, y pareciera que es una crisis, pero el PRM está tranquilo. El PRM está tranquilo, algunas preocupaciones, lógicamente, por ejemplo, como lo es la oportunidad que necesitan, requieren y demandan muchos compañeros que también, al igual que nosotros, se les dé la oportunidad de poder acceder a una posición en el gobierno, por el cual ellos trabajaron, tuvieron 16 años en oposición. Y aunque mucha gente dice que no se hace política por una posición, lamentablemente, en este país donde vivimos todavía, todo el mundo, de una manera u otra, hace política aspirando a que mañana se le tome en cuenta. Lo ideal sería tener un país desarrollado donde nadie estuviera pensando en un empleo público, todo el mundo estuviera pensando que tiene garantizado en el sector privado un empleo, si tiene la capacidad, pero aquí no. Entonces, tú te encuentras con gente que del sector del partido anterior, que bueno, tuviste gente que cogieron hasta con denudarse un tiempo, cuando lo cancelaban. Lástima que, pues, Robert. Pero ciertamente, caramba, tuvieron 16 años. Y 16 años a veces dándole latigazo a los compañeros, burlándose de ellos. Entonces ahora pasa que cualquiera te dice a ti, pero fulano es tal, un simple portero en una escuela o un mayordomo en una escuela. Sí, pero hay comunidades del país que lo único empleo público que tienen son precisamente los empleos de esa escuela. Y ese mayordomo era el verdugo de los otros compañeros en esa comunidad. Entonces, imagínate que ese compañero ahora ve a su verdugo todavía en la nómina pública. Cito un ejemplo de la escuela, no por el tema precisamente de educación, sino que es el empleo que más se ramifica en todo el país. Para nadie sería difícil, fácil cancelar un portero, una conserje, para nadie es difícil. Es un asunto humano complicado. Sin embargo, como me dijo a mí una vez una persona que fue allá y me dijo, Arroyo, la verdad que ustedes son abusadores. Una persona del pueblo así decía, yo me quedo así, pero ¿cómo así? ¿Tú te crees que es posible que con el tiempo que yo tengo en el partido y yo lo único que estoy pidiendo es una escoba y ni eso me dan? Entonces, hay que estar. Me golpeó, me golpeó. Entonces, hay que ponerle
Atención a eso. No es que el Estado puede cambiarse de un día a otro, pero yo entiendo que hay funcionarios que deben ir. Personalmente, yo estoy en una institución técnica y sin embargo he hecho los cambios que hay que hacer. Bueno, gracias. Y la institución va bien, es lo más importante, porque si evaluamos el desempeño del último año, lo que estaban, con el desempeño del año, con muchos nuevos que están, es mucho mejor. Qué bueno. Gracias, licenciado. Gracias a usted. Nelson Arroyo, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, también dirigente del Partido Revolucionario Moderno, y esa interesante reflexión final sobre su partido ya en el gobierno y esas situaciones que se dan en la administración pública. A ustedes también las gracias. El próximo sábado estaremos de nuevo en otro encuentro extra. Pásenla bien.